terminando la decoración de aquí adentro de la casa. Ahorita vamos a ver cómo quedó. Vamos a ver cómo se ve a las 3. 1, 2, 3. Ay, sí se ve bonito, ma. Es oscuro y eso que es de día. Miren qué tal quedó. Todo lo hicimos por partes. Primero un día me subí a poner esta guía verde. Y ahí estaba muchos días sin nada. Y ya hasta ahorita ya estamos terminando de ponerle eso. Siento que como que le faltan unas cositas, pero ya con las esferas pues ya se ve más, como más bonito. O más luz, no sé cómo se dice. Y esa se cayó, mira. ¿Cuál? La de ella. Le falta el clavito que te dije. Oh, pero se ve bonita. Porque esa, mira, fíjate. Sí tenga. Y este es el arbolito, miren, está bien grande. Miren qué bonito. Le faltan muchas cosas. O sea, tiene muchas esferas, pero de todos modos es que está bien gigantísimo. Llega casi hasta el techo, ¿no? Hasta donde llega la estrella. Y este, mi hermana y yo lo decoramos el otro día. De este no les grabé, solamente les grabé el mío de la estética. Y este, les digo que todavía sí le hizo falta muchas cosas, pero pues bueno. Se ve bonito y combina, dice mi mamá, sin querer con las de allá que también son de colores. Ahorita está un poquito tirado, pero ay, se ve bonito. Las lucecitas y todo. Miren el renito. Ahí voy. Están súper curiosos. Son de los que hace mi mamá. Y se supone que esos pueden ir al lado del árbol o al lado de las puertas o en las escaleras, en donde tú quieras. En donde tú quieras ponerlo. Aquí anda la tímida ladrona. Miren, ya con un poquito de luz para que vean bien el renito. Está bien curiosito. Y así ya. Se ve. Les digo que ahorita es de día, son las 11. Pero es que aquí adentro de la casa de mi mamá se oscurece mucho. Aparte como que está muy un poquito nublado, se oscurece más. Pero así quedó. Y este es otro, pero este es un monito de nieve. Es el hijo de los monos de nieve. Miren cómo se ve. Qué bonito. No te seques más. Comer.
Ahora sí los saludo. Hola, ¿cómo están el día de hoy? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Es primero de diciembre. Y mi meta va a ser hacerles vlogs más. Creo que se llama así. Es este video diario. Hasta el... creo que día de Navidad. 24 o 25, no sé, algo así. Lo voy a investigar bien, pero el chiste es de que yo los quiero hacer, ¿verdad? Entonces, pues ahorita ya, como vieron, las decoraciones. Y es que están llamando por teléfono. A ver, esperen. No alcancé a contestar. Entonces, les decía que ahorita estábamos haciendo lo de las decoraciones. Todavía nos falta poquito, pero también ando lavando. Y ya saben, han sido un montón de cosas, ya saben. No me he bañado, ya es bien tarde, no he abierto mi local porque se me hizo bien tarde. Pero, y luego aparte les acabo de subir un video, o sea que lo estaba terminando de editar. Pero ya, ahorita me voy a bañar súper rápido, voy a bañar a Matías para seguir haciendo las cosas que tengo que hacer y seguirles grabando. Preparamos unos ricos tacos, unas quesadillas taqueras, según yo en mis sentimientos. Y verduras. Mi mamá verduras, según ella, dietética, pero no. Pero miren, aquí está de bistec con cebolla asada, chorizo y más bistec de ella. Y yo hice las quesadillas ahorita, así que también calientes. Según yo, muy taquera, pero no, me salieron más o menos. Así que... pues a ver qué tal. Miren, hasta se les deshace el queso. Como le gustan a Alejo. Así, Alejo ama estas quesadillas con salsa roja. Y yo creo que es lo que le voy a dar en la noche. Para que se deleiten. Me hice una de bistec con chorizo. Chorizo y una de pro bistec. Ay, le puse bien poquito. Mira ese cuánto le puse, como 3 pedazos. Mi mamá dice que agua de Jamaica. Y le voy a poner un poquito de verdura de aquí. Cilantro. Un poquito nada más. Así como que muchísima verdura no me gusta. Y en eso también. Está medio nublado, así es que se está enfriando. Se están enfriando las quesadillas, ama. Tápalas. Y ya la salsita nada más. Y a comer. Oigan, miren quién llegó ya. De hecho ya es súper tarde. Son las 10 y apenas está cenando. Apenas vamos a cenar, miren. Me hice otras dos quesadillas. Y y apenas está cenando. ¡Oh! Ya es bien tarde. Pero se fue bien rápido, ¿eh? O sea, de la hora que él llegó a ahorita, se fue bien rápido, bien rápido. ¿Qué les iba a decir? Ahorita les acabo de editar un video. Y ya no sé, o sea, ya se está subiendo, pero no sé si ya publicarlo porque ya es muy tarde. O hasta mañana en la mañana. Y todavía tengo este del vlog más de hoy. Y no sé, o sea, es que es el problema que luego como yo tengo trabajo, me entretengo mucho y luego ya me meto y así. No tengo tiempo. Así, mucho tiempo más bien, como el que yo quisiera, estar aquí sentada. Pero bueno, haré lo posible. Ahorita ya nada más, para terminar este vlog, les voy a enseñar las decoraciones, cómo acomodamos mi mamá y yo el arbolito porque lo cambiamos de lugar. Y la decoración que hicimos de acá, de la barda, que faltaba. Y ya, va a ser todo por el día de hoy.